Yo he conocido pocas personas como Luis. Uno de mis padres futbolísticos. Un gran entrenador y gran persona. La persona más influyente en mi carrera profesional. Sin ninguna duda. Con su sabiduría me hizo ser más experto y tener éxito en el futuro. Una persona que deja huella. Alguien que voy a recordar para toda la vida. Qué bien estás con este hombre, tío. Y uno de los grandes éxitos de esa victoria de la selección es que creo que se le dio la razón a un genio hasta ese momento incomprendido. El entrenador más grande que ha habido en el fútbol de España. Luis, por su personalidad, me dejó señas de un tipo directo, de un tipo frontal, de un tipo que quería que su equipo juegue bien, de que le transmitía a sus jugadores esa fortaleza y esa fuerza que tenía él. Y la verdad me sentí muy identificado en el año que estuvimos juntos. Fue muy poco tiempo, pero fue uno de los años mejores míos como futbolista. Le pregunté, le digo, Luis, hay una situación que me está buscando el Atlético de Madrid para ir para allá. Y le digo, la verdad que no sé, yo me siento bien acá. Y me dice, pero ¿usted qué está esperando para ir para allá? Me dice. Entendí en su gesto y en su voz, sobre todo, y en su mirada, que era un paso importantísimo el que iba a dar y posiblemente me empezó a generar lo que posteriormente me tocó vivir acá en el club. ¿La UEFA qué es la UEFA? Si la UEFA es pérdida de dinero para todos los equipos que juegan la UEFA. Si lo de la UEFA es un cuento chino, no sé quién se lo ha inventado. La UEFA. Si mi mujer os puede decir que soy muy romántico, cuento los chistes de puta madre. Os lo digo yo, que los cuento bien, además. ¿Tú eres periodista? ¿Sí? ¿Pero periodista cualificado? ¿Tú has hecho la carrera de periodista? ¿Sí? ¿La tienes terminada? Bien. Enséñame el documento, hombre. No, ¿sabes lo que es acojonar? O sea, tener más miedo que vergüenza. Pues eso. Mister, comprenderá que mi obligación es preguntar. No, hombre, no. Tu obligación, sabiéndolo, ¿cómo vas a ser preguntar? Tu obligación. Hombre, yo tengo un amigo japonés que es cesador de pollos. Y se equivoca 2 por 1000. O sea, 2 por 1000 si no le echan. Y ese me ha hecho algún favor que otro en cuanto a pasarse por médico y cosas. Y es un japonés. No, ¿usted ha visto otro partido? No, le estoy preguntando. Ya. Le estoy preguntando. ¿Usted ha visto otro partido? No. Si dice que el Atleti ha sido superior al Mallorca en la segunda parte, usted ha visto otro partido. Le he acompañado yo una vez a cesar pollos, lo que pasa es que no los he cesado, ¿eh? Yo no sé. Lo que pasa es que me parece que no. Un jefe me parece que en el fútbol lo ha visto por TV, ¿no? No, me dijo que venía el príncipe. Luis, te viene el príncipe ahora. No te preocupes, Rey, venga. Es el juego que yo quería también, ¿no? Porque es el juego que yo he mamado en el Barcelona, ¿no? Y pensaba, hostia, qué bien, ¿no? Que la selección también está jugando a lo que yo quiero. Me sentí tan importante que yo iba con una motivación para la selección que, bueno, que me comía el puente aéreo. Le transmitía una seguridad que digo, es que le tengo que corresponder también, ¿no? A toda esta confianza que me está dando, ¿no? Él empieza a hablar de que es nuestro momento y que podemos ser campeones y empieza a compararnos con las otras selecciones. Y nosotros veíamos que tenía razón. Y en el momento que empezó a rodar el balón, yo creo que fuimos un rodillo. La mejor que he visto en mi vida. La mejor España que he visto en mi vida. Sin duda. Todo iba en contra. O sea, Italia siempre nos eliminaba. Penaltis, siempre caíamos. Cuartos de final, siempre caíamos cuando veníamos de jugar bien. En la tanda, yo estaba pensando esas cosas, ¿sabes? ¿Y si soy yo el siguiente de los que entran en la lista, qué? Y se me acerca Luis y me dice, el penalti más importante de una tanda es el primero y lo va a tirar usted. Me llenó de moral.
O sea, él ha confiado en mí para que yo tire el primero, porque él cree que es el primero. Tengo que responderle. Y fui tranquilísimo. Mira que he tirado penaltis en mi carrera, pocas veces he ido tan convencido de que iba a meter el gol que ese día. Dice, el penalti lo tiene que tirar una persona que esté acostumbrada a hacer goles. Y él sabía que Cesc tenía mucho gol. Cesc era un medio centro, pero no era ni Xavi ni Iniesta. Cesc hacía muchos goles. Cuando Cesc marca el definitivo, es la alegría de haber pasado de cuartos y la seguridad de que es nuestro campeonato, nuestra Eurocopa y nuestro momento. Cuando me entero la noticia, o sea, me pongo a llorar. Me afecta mucho, fíjate, el día siguiente yo creo que hago uno de los peores partidos de mi carrera, que encima perdemos en casa. ¿Sabes? Cuando dices, hostia, y alguna vez lo había llamado, parecía que no tenía ganas. Y enseguida se acababa la conversación, ¿no? Y cuando se muere, tengo la sensación de decir, hostia, creo que no he estado lo suficientemente cercano como estuvo él conmigo, ¿no? Y entonces, ya cuando veo a su hijo, me voy para abajo. Y bueno, veo a toda la familia, me dicen que para Luis era que siempre me tenía en mente y siempre hablaba de usted y tal, y de Xavi. Y bueno, me emociona, ¿no?